Fuiste brillante que luce a mí cuando quiere esa cosa inalcanzable que hace de mí una leve. Carla Morrison es una cantante mexicana que nació en el año 86 y creo que formó parte de diferentes grupos. Ella nació en México, pero estuvo viviendo un tiempo en Phoenix, en Estados Unidos, y formó parte de diferentes grupos hasta que decidió hacer su carrera solista, digamos. Y ya lleva editados 3 discos, si no me equivoco. El último se llama Déjenme Llorar. Fue el que tuvo mucho éxito en su país, lo que la volvió como la nueva cara así de la canción, digamos, joven en México, teniendo, a pesar de haber editado en un sello relativamente independiente, teniendo una respuesta de público y una convocatoria a sus conciertos y de venta de discos, como si estuviera respaldada por la industria, digamos. Y lo que hace ella son sobre todo baladas, como canciones lentas, que hablan del desamor sobre todo. Y yo creo que lo más cautivante de lo que hace, digamos, es la voz y la manera de cantar que tiene. Y bueno, forma parte de una generación de gente que hace canciones sobre todo, o sea, basado en las letras y en el clima que generan con sus melodías y no tanto una música como para... Si bien toca en lugares muy grandes, no es una música, digamos, de estadio, por decirlo de alguna manera, como para que la gente esté saltando y gritando. A pesar de que la gente grita, es por sus baladas o por sus historias que cuentan en las canciones. Soy de una ciudad muy pequeña que se llama Tecate, Baja California, que consiste de alrededor de 800.000 habitantes. Y tenía muchas, desde chiquita ha sido muy musical, pero como que yo era un poco la loca de mis amigos y de mi familia por querer dedicarme a algo que se supone que en la vida real solo se le da a cierto tipo de gente. Entonces, el día que yo decidí querer dedicarme a la música, me decidí irme a Phoenix, Arizona, donde mi mamá tiene hermanas y tiene familia. Y era como el único lugar donde yo podía, digamos, perseguir un sueño de tal magnitud. Y fue a los 17 después de que estuve un buen rato como corista y tocando solamente las maracas en un grupo de rock en español en México, que no, o sea, ahí en Tecate, que tocaba como para los bares y tocaba rondas como de, no sé, una hora, covers de Fabulosos Cadillacs, de todo tipo, ¿no? Y a los 17 dije, bueno, ya yo sí quiero hacer esto de verdad. Sé que todos piensan que es un chiste, pero sí quiero. Entonces yo creo que oficialmente a los 17 años fue cuando lo decidí. Fue definitivamente algo difícil porque siendo una persona de la frontera, vaya, siempre te sientes como que no eres ni de acá ni de allá, como que te necesitas de los gabachos, pero a la vez todo el tiempo necesitas de tu raíz. Entonces el irme a Arizona sí estaba 7 horas lejos de México. Entonces no era como decir, bueno, ya me enfadé, estoy triste, me regreso. Entonces el estar completamente ya en tierras americanas, norteamericanas, sí fue un shock para mí, para mi ser, porque sí fue algo como que me conmovió y me dio como un temblor emocional darme cuenta que las cosas no eran iguales y que no había la misma calidez y que no había la misma accesibilidad con la gente, el lenguaje, todo era muy diferente. We'll be right back.
y me metí a la escuela de música y me decepcioné mucho porque todo era muy mental, todo era leído y yo, no, yo podía tocarlo todo, pero no podía leerlo. Entonces me decían, pues si no lo lees no pasas mi clase y te jodes, así. Pero pues yo decía, pero es que la música no es así, pero porque yo quería componer y los músicos que estaban ahí querían como ser como músicos de sesión y tal, tal. Entonces pues ya me salí y yo me puse a aprender sola y de ahí fui como conociendo a gente, fui conociendo la movida de la gente también, de cómo se movían muy, muy independientemente con su trabajo. No, no tanto como de la manera independiente, como sin disquera, sino independiente de esto es la onda que traemos y esto es lo que queremos ofrecerle a la gente. Y si les gusta, qué bueno, si no, esto es lo que amamos. No es nada fácil estar tan lejos de ti, porque me haces enloquecer, tú me enchinas la piel, cada parte de tu ser es alimento a mi bien. Me invitaron como una exposición de arte y me dijeron que me dejaban tocar si quería y yo dije bueno. Entonces una amiga me dijo, yo tengo dos amigos que te podrían acompañar para que no te sientas muy sola. Y dije, bueno, pues está bien, los conocí y me acompañaron la chica en la guitarra y el chico en la batería. Y nos hicimos un clic tan bueno que decidimos hacerle una banda. Y duramos 3 años juntos y nos iba muy bien, la gente nos apoyaba mucho. Le empezamos a abrir a Babasónicos, a Kinky, como a todas las bandas grandes que iban y nos daban premios en la ciudad nos iba muy bien, pero era una banda bilingüe, entonces yo como que sentía que no iba a ningún lugar, como que no, y esos chicos tenían un trabajo más estable y yo era una secretaria, entonces yo vivía, que no está mal que sea una secretaria, solamente que yo vivía como al cheque, a la semana, el cada viernes era como, oh, ok, y ellos ya tenían su carrera, entonces, pues para mí sí era importante dedicarme a esto, pero pues yo sí estaba remando más duro, ¿no? Y a los 3 años decidí dejarlo y como dedicarme completamente a un proyecto ya solista y principalmente regresarme a mi tierra porque me era muy, muy deprimente vivir en Estados Unidos. Es una tierra que ofrece mucho, pero creo que por el ofrecerte mucho te agobia demasiado. El español es una lengua romántica y es mi primer lenguaje, ¿no? Mi primer idioma, es como yo me puedo como, digamos, comunicar de la mejor manera. Y yo prefería hacerlo, aparte dije, pues los gringos no me necesitan, ellos tienen un montón de talento. Yo tengo ganas de hacer algo en México y si me va bien o me va mal, no, no importa. Quiero hacer algo que me llene el alma y no me llene el bolsillo. Mi prioridad era sentirme mejor y eso fue lo que decidí hacer. Sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Me fui a Tecate y duré como 1 año y medio ahí. Me monté un EP chiquito, lo puse ahí y empezó como la gente a hablarme de Tijuana, de Querétaro, de un montón de lugares de México. Y yo decía, pues qué raro, ok, está bien. Porque como buena fronteriza yo iba a buscarme un trabajo, iba a trabajar en Estados Unidos y cruzar todos los días y vivir ahí, pero no sucedió. Nunca jamás volví a buscar trabajo porque me buscaban en cafecitos, me buscaban en lugarcitos. Y al año y medio fue cuando, año y medio casi dos, fue cuando me fui a vivir al DF. Y ya ahora ya tengo casi 2 años allá. Fueron tan bellos encuentros, amarnos sin miedo. Pues al principio yo solamente la subí al MySpace y la gente me empezó a buscar, luego me hice un,
un Twitter, luego me hice un Facebook y así, como que lo que iba saliendo yo iba haciendo para, pues, para mover mi música. Más que nada, como que a mí lo que me movía era que la gente estaba muy interesada y muy como conmovida por mi música y mis letras. Entonces, como que yo siempre pensaba, yo sabía la realidad de mi país y yo sabía que iba a ser muy difícil poder sobresalir de una manera independiente. Yo pertenezco a muchas minorías, desde la manera en que me miro hasta la manera en que escribo, la manera en que compongo, de dónde vengo. No tengo padres ricos. Entonces, todo era como un poco contra mí. Entonces, yo como que a mí lo que me motivaba era poder compartirle a la gente que le gustaba, poder nutrirla un poco más de lo que yo hacía. Porque decía, si a mis ídolos les tomó años, a mí me va a tomar décadas, así como que no va a pasar nada. Entonces, como que yo lo tomé muy a la ligera. Pero no pensé que las redes sociales trabajaran de una manera como al triple de rápido. Entonces fue cuando ahí todo como que perdió el control, se fue de mis manos y se convirtió en esto que yo no sabía que iba a pasar. Me gusta porque, pues, ¿a quién no le gusta que lo traten bien? ¿A quién no le gusta que le aplaudan por su música, que lo admiren, ¿no? Pero no me gusta porque no soy una persona que lo hizo por la fama. Y soy una persona que me gusta tomar el metro, me gusta usar el transporte público, me gusta comprar mi propia despensa, me gusta ir a pagar mis propias deudas. Y no me gusta que la gente todo el tiempo quiera una foto porque me siento como Barney, así como que me siento como una botarga. Y me gusta cuando la gente me saluda y me dice, ¿cómo estás? Y es un trato más humano, pero cuando es esta onda de ni siquiera un hola, es un, ¿me puedo tomar una foto contigo? Es como, no quiero, porque ni siquiera me has saludado, así, ni siquiera, ¿cómo sé si te gusta mi música o es porque me has escuchado por ahí nomás? Como que me volví muy así como a la defensiva al principio y me deprimió un momento, porque sí llegué a cuestionar si quería realmente seguir haciendo esto. Me parecía como de repente muy superficial y como muy banal. Pero más como por el lado de que la gente se desvive y se enferma de esto de la fama. Pero me duró eso como 4 días y luego volví y dije, bueno, no pasa nada, ya, todo bien. Ahora ya lo dijeron mucho más tranquila y me lo tomo mucho menos en serio y lo disfruto mucho más. Pero sí llegó un momento donde sí dudé continuar. Son cosas que yo para nada esperaba y me conmueven mucho, claro. Pero ahora de una manera muy diferente, como que antes me asustaban y ahora me hacen llorar de felicidad, ¿no? Me ponen así la piel de gallina y me pongo como loca porque, wow, es un montón para procesar dentro de uno y más siendo una mujer que está en sus 27 años. Porque al final del día soy una chica y soy muy complicada como todas. Entonces sí es como que todas estas cosas que están pasando y el cansancio y los vuelos y los viajes y las aduanas y la gente y los diferentes tratos y las diferentes costumbres y es un montón de cosas, pero todas primordialmente son muy buenas y muy lindas. Mis pensamientos siguen siendo tuyos. Mi cuerpo. Yo creo que esos 6 años que marcaron tanto mi vida hicieron y que estuve fuera de mi tierra hicieron que yo me volviera muy, muy arraigada a mis raíces y a mi país y lo entendiera de una manera muy diferente. Entonces creo que por eso ahí entra mi onda muy mexicana en la música. Y aparte porque en la frontera como que siempre eres como especie como de chicano, como que estás muy enamorado de tu país, pero a la vez estás muy involucrado con Estados Unidos. Entonces, todo el tiempo tienes muy claro quién eres, pero a la vez no. Entonces, sí, la frontera definitivamente
viene siendo parte de tu vida cuando ya eres una border girl, como dicen, te afecta mucho en la vida, toda tu vida. En tu corazón depositaré todo ese amor que necesitas tener. Creo que últimamente, en los últimos años, ha habido mucha movida en las mujeres. Y mucho de ello fue, aunque ya había mujeres en cantautoras en México, creo que una de las parteaguas fue Julieta Venegas, que abrió como estas puertas para muchas chicas. Y ella, que es de Tijuana, que es a media hora de Tecate, recuerdo que pasaban sus videos en la tele y todos decíamos, hey, la chica de Tijuana es la que se fue a México, es la que está intentando salir adelante, y todos decíamos, wow, yo quiero ser como ella. Entonces, definitivamente, Julieta tuvo como pues mucho de eso, ¿no? En muchas de nosotras, y nos ha inspirado un montón. Pero pues sí, sí hay un movimiento de mujeres, y me encanta que la gente se dé cuenta que no somos buenas para nada más hacer frijoles y hacer bebés, sino también para hacer canciones. México en general somos muy dolorosos y muy despechados, y muy cabizbajos. Siento que también a mí me gusta mucho la intensidad de la palabra y de las letras y de la poesía, y me gusta mucho poner un poco en vergüenza mi territorio, porque creo que a veces cuando uno llega a lo más vulnerable de su ser es cuando uno puede conectar con los demás. Y también una parte de mí tenía ganas de hacer algo así, aunque fuera vergonzoso, poner como mis sentimientos en una lupa, que la gente se pudiera como identificar y decir, ella está ahí arriba y ella se siente mal y todo bien, entonces yo también estoy bien. Entonces, como que dejar esto de la modernidad a un lado y dejar de escuchar músicos de como canciones de antaño para poder llorar en paz. Y entonces, como que para mí era importante decir, bueno, si yo quiero hacer esto, yo lo voy a hacer porque me gusta, porque creo que es importante para el público y para la gente que le gusta mis canciones, y porque es una necesidad de mi alma poder expresarme de la manera más libre que pueda y sacar lo que necesite sacar, porque para mí es una terapia, soy una persona muy complicada ya y de alguna manera tengo que liberarme. Entonces, por ahí. Quiero caminar y correr a tu lado.